Hola, què tal? Molt bona vesprada i benvinguts un dia més a este repàs per les notícies de la Marina Baixa. Com tots els dies, passarem per Altea, després anirem hasta Benidorm, on saltarem des de 160 metres d'altura. I és que en l'Hotel Bali s'ha celebrat este cap de setmana un concurs de salt. Anirem a veure com ha sigut. També en Benidorm es parlarem del Planet Rock, del vivero d'empreses o de la neteja dels fondos de l'illa. Passarem per Callosa, per la Villa, on estarem en la inauguració de l'Hotel Rosal i més coses. No se'n vagin. Es comencem. La exposición La Moda a tus pies, promovida por la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, ha recalado en el municipio de Altea. El Palau Altea acogerá hasta el próximo 21 de junio esta muestra que reúne más de 80 marcas de calzado que pertenecen a más de 50 empresas que forman parte del ABECAL. La iniciativa ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Altea. El objetivo principal de esta exposición es trasladar el saber hacer, la calidad, la moda, la tradición y la vanguardia de los diversos núcleos zapateros de la Comunidad Valenciana a través de sus propuestas y diseños para las nuevas temporadas. Gracias a esta actuación se acercan las tendencias del calzado a todo aquel que lo quiera visitar. El Ayuntamiento de Altea, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, ha obtenido una subvención de 25.500 euros de la Consellería de Bienestar Social para cubrir las actividades y las necesidades básicas de 120 menores. De este modo, se garantizará de forma totalmente gratuita durante todo el verano que estos 120 niños y niñas participen en las diferentes actividades municipales programadas en julio y agosto, además de tener las necesidades de alimentación cubiertas. En relación a las necesidades de alimentación, el concejal de Servicios Sociales, Gregorio Albado, ha resaltado que este año, además de tener acceso gratuito al comedor, también se le proporcionará el desayuno-almuerzo a todos los menores, todo bajo una dieta completa, equilibrada y saludable para un correcto desarrollo. El juez Baltasar Garzón ha sido el gran protagonista de las jornadas Caminos hacia la Paz que el prestigioso mediador internacional Johan Galtung ha organizado en la Alfaz del Pi. Garzón ha hablado de mediación internacional en conflictos, pero no ha rehuido ningún tema y también se ha referido a los demás actualidad como la corrupción, para la que pide una línea política clara más allá de las actuaciones judiciales. No ha habido una línea institucional clara y definida de lucha contra la corrupción. Eso nos da un resultado de que los tribunales están actuando, pero como su propia configuración determina, actúan en forma independiente y, por tanto, la política criminal de lucha contra la corrupción se tiene que hacer desde fuera de los tribunales. Los tribunales sancionan, pero los tribunales no son los que deben de establecer la pauta. Por tanto, después de 20 años o más de 20 años que se venía discutiendo la financiación irregular de partidos políticos como posible hecho delictivo, está bien que en 2014 por fin se haya acordado que esto puede ser delito. Garzón se ha referido al proceso de paz en el País Vasco y ha reclamado a ETA y al gobierno que tomen medidas ya para la completa disolución de la banda terrorista. La resolución de las situaciones, tanto judiciales como políticas, dará un marco en el que encontremos la posición adecuada, en la cual las víctimas tienen también un papel importante. Y en ese camino común habrá también que reflexionar cómo se viene haciendo ya desde hace un tiempo, en cuál ha sido también la acción del Estado frente al terrorismo y los posibles excesos que en su momento se han constatado. En todo caso, es el tiempo de cerrar esa situación con respeto a las víctimas y con amplitud de miras para que
desaparezca de una vez la violencia del territorio de nuestro país. Baltasar Garzón ha estado en la Alfaz del Pi para hablar sobre su labor de mediador en conflictos internacionales y se ha centrado sobre todo en la necesidad de conseguir que los crímenes económicos internacionales sean considerados de lesa humanidad. Ha puesto ejemplos. Ha habido casos y ejemplos claramente abusivos, agencias de calificación que en un momento determinado ponen al borde de un colapso económico a un país, decisiones que, sin tomar en cuenta la realidad económica real y sí la financiera, casi destruyen el propio sistema de esos países y, lo que es peor, los medios de subsistencia de los mismos. Eso no se puede concluir con una petición de disculpas, como en su momento hizo el Fondo Monetario Internacional referido a Grecia, por ejemplo. Hace falta profundizar mucho más en cuáles son esas responsabilidades y, a partir de ahí, avanzar en la protección de los cientos de miles o millones de víctimas que, sin poder evitarlo, se encuentran abocados a una situación límite. Estamos en España y los últimos datos nos indican que un 29,2% de ciudadanos y ciudadanas españoles están en un riesgo extremo de máxima desigualdad o de pobreza. El ex juez ha defendido también que son compatibles los procesos de paz con la actuación de la justicia para reclamar responsabilidades. La Generalitat ha concedido una subvención de 50.000 euros para el proyecto de iluminación del Parque de Aventura de la Nucía. Esta subvención supone la mitad del coste total del proyecto, que asciende a 100.000 euros. El objetivo de este proyecto es potenciar el Parque de Aventura a través de la iluminación para contribuir a la promoción turística de este espacio de ocio situado al lado del ecoparque. Las obras comenzarán este verano y tienen un plazo de ejecución de 3 meses, por lo que estarán finalizadas en el último trimestre de 2015. Esta actuación consiste en la instalación de un sistema de iluminación LED que potenciará la imagen y la experiencia nocturna de los ciudadanos y turistas que acudan a este espacio. Este proyecto engloba distintos tipos de iluminación ambiental de los circuitos de tirolinas. Un punto importante dentro de esta actuación será la iluminación escénica de los recorridos peatonales existentes en el área recreativa. Planet Rock, el nuevo local de ocio de Benidorm dedicado al rock, ha empezado a sonar con una inauguración por todo lo alto. Muchísimas personas, VIPs y figuras de la música se dieron cita en este establecimiento situado muy cerca del Hotel Mediterráneo en la avenida Juan Fuster, Zaragoza, para dar la bienvenida al local que promete ser la sensación de la música en Benidorm durante los próximos años. Por si fuera poco, los conciertos de Javier Urquijo, de Los Secretos y de Alberto Comesaña, de Amistades Peligrosas, redondearon una tarde-noche inolvidable. Lo hicimos Carlos Segarra y yo, el cantante de Rebeldes, y dijimos que por qué no hacer un tributo a toda la gente de nuestra generación, de los 80 y los 90, y bueno, era un hueco que había en el mercado. Ahora mismo hay fiestas para la gente techno, hay fiestas para la gente house, y nada, esto era 80s y 90s y decidimos hacer esto. Si os fijáis, hay niños, estos niños ahora están viendo cómo nosotros nos divertíamos anteriormente. Luego, más adelante, lo que es Planet Rock está abierto a todo tipo de música. No descartamos que podamos abrir con grupos indie para público más joven. Planet Rock es un local perfectamente ambientado y con una gran terraza que promete convertirse en la referencia del tardeo en Benidorm y ofrecer a todos los amantes del rock y de la música de los 80 y 90 un lugar en el que disfrutar de ella en directo y a precios muy asequibles. Esta iniciativa la hemos tomado de cara a la gente que, como yo, por ejemplo, que ya tenemos una edad de que ya nos gusta estar por la noche de juerga hasta las tantas de la mañana, que podamos salir con nuestra familia por la tarde a tomarse una copa y pasar un buen rato junto a nuestros hijos, ¿sabes? Que así ya estaba concedido así, Planet Rock. Empezamos el tardeo, a las 7 de la tarde empieza el primer concierto, a las 9 de la noche empieza el segundo concierto y después la gente que se quiera quedar un ratito más, estamos aquí.
Por Planet Rock pasarán para tocar en directo artistas y grupos tan conocidos como Pablo Carbonell, Nacho Campillo, Cómplices, Los Rebeldes o Raimundo Amador, con precios ajustados que van desde los 10 a los 18 euros, con una consumición incluida. Ya han terminado las obras de remodelación del vivero de empresas municipal de Benidorm. Han sido varias semanas de trabajo que han permitido crear un nuevo espacio perfectamente habilitado para su función. Estamos acabando con un taller de empleo la reforma del vivero de empresas. Cuando yo accedí a esta concejalía me encontré con un parco pobre, no sé qué adjetivo emplear, de vivero de empresas. Me parecía que esta ciudad no podía contar con algo tan pobre para ofrecer a nuestros emprendedores, que son muchos en nuestra ciudad y además muy vivos, muy activos, porque Benidorm es una ciudad muy activa. Las obras han sido realizadas por los alumnos de un taller de empleo de construcción subvencionado por la Generalitat. De esta forma se han cumplido dos objetivos: formar a los alumnos y renovar el vivero. Hace un año solicitamos a la Consellería de Empleo un taller que fuera precisamente para formar a personas desempleadas en la construcción y a la vez poder rehabilitar dicho vivero. Con ese taller de empleo, en el que han estado formándose 15 personas que han estado cobrando por encima del salario mínimo interprofesional, por lo tanto ha sido algo digno, han podido llevar a cabo la reforma de ese vivero de empresa. A partir de ahora solo resta esperar que el vivero pueda cumplir su función de plataforma para los emprendedores de la ciudad y que las empresas que se ubican en él puedan crecer sin problemas. Buceadores de cuatro clubes de la comarca han participado en la jornada de limpieza de fondos marinos organizada por el Parque Natural de Serra Gelada con motivo de la campaña Parque Natural del Mes. La actividad se ha realizado en Lilla de Benidorm y ha tenido una gran aceptación. Los clubes de buceo son Alisub, Celacanto, Nisos y Diving Stones. Van a hacer una limpieza de fondos en el ámbito donde ellos normalmente desarrollan sus actividades, que es el entorno de la isla de Benidorm. Y esta actividad se engloba dentro de un programa de actividades impulsado por la Dirección General de Medio Natural, que se llama Parque Natural del Mes. En la limpieza se ha tratado de respetar los elementos que ya estaban adheridos al fondo y se han retirado los más perjudiciales. Pues no hay mucha basura, pero porque no toda la basura se puede recolectar. Había muchas botellas vacías de cerveza y de otras gaseosas, pero no todo se puede recolectar. ¿Por qué? Porque hay basura que ya está incrustada, ya tiene vida albergando dentro de las botellas y entonces esa no se recolecta. El otro tipo de basura que hemos encontrado son muchos cabos sueltos, restos de embarcaciones, de fondeos y mucho plástico, servilletas, sobre todo huesos de pollo que la gente come y bueno, va tirando todos los residuos al mar. La verdad es que hay un cambio de mentalidad en los últimos años bastante acusado. La gente va cambiando su mentalidad, va siendo más consciente de la basura que no se debe tirar al mar. El Parque Natural de Serra Gelada ha organizado para el día 27 otra jornada de limpieza, pero en esta ocasión en los acantilados del Faro del Albir, el Alta del Gobernador y Punta Caletes. Esta actividad se desarrollará desde las 9:30 hasta las 12:30 de la mañana. El cortometraje Bikini, una historia real, sigue cosechando premios, el último al mejor cortometraje en el Festival de Cine de Alicante. Con este nuevo galardón, la cinta supera el medio centenar de premios y alcanza 105 selecciones en festivales de cine nacionales e internacionales. El corto, dirigido por Óscar Bernácer, relata en clave de humor el viaje al Palacio del Pardo que realizó en Vespa en 1953 el alcalde Pedro Zaragoza para entrevistarse con Franco y pedirle que legalizara el bikini en Benidorm. El Ayuntamiento de Benidorm colaboró en este cortometraje que se estrenó en la ciudad el pasado año en una multitudinaria proyección al aire libre en la playa del Malpás. Tras el enorme éxito cosechado por Bikini, la productora Nakamura Films está desarrollando su segundo proyecto, el documental titulado Benidorm, Benidorm, la ciudad que embotelló el sol, que ofrecerá un recorrido por los cambios más importantes de la historia reciente de la ciudad a través del que fuera su máximo impulsor, Pedro Zaragoza. El estreno de este documental está previsto para comienzos de 2016.
desde una altura de 160 metros, se lanzan al vacío. Es el Campeonato del Mundo de Salto Base. Se disputa este fin de semana en el hotel más alto de España, el Gran Hotel Bali de Benidorm, que cuenta con 56 pisos. En esta prueba, los jueces tienen que determinar el tiempo máximo en que los saltadores deben abrir sus paracaídas. La puntuación del salto varía en función de la apertura y los grados de la campana. También se valora la destreza y la precisión en el aterrizaje, que se debe realizar lo más cerca posible del centro de la diana que está en tierra. Y si miramos arriba, vamos a ver a dos saltadores saltando al mismo tiempo. ¡Ahí los tenemos! Campeonato Mundial de Salto Base se celebra por octavo año consecutivo en el Gran Hotel Bali de Benidorm. Y en él participan más de 30 saltadores de diferentes países, entre ellos España, Italia, Colombia, Francia o Rusia. El caso del exconcejal popular de Callosa, Alfonso Berenguer, detenido por un presunto delito de cohecho, ha dado un vuelco inesperado, tan inesperado que la denuncia por las adjudicaciones de obras y suministros a una empresa de familiares suyos está sobreseída desde febrero. El caso se cerró y todo parece indicar que un fallo administrativo, al no llegar la notificación a los agentes, ha provocado la detención del edil para declarar. La sorpresa ha sido cuando se personan en el juzgado de instrucción número 2 de Villajoyosa, que es el que instruye las diligencias previas, y les comunican que desde el 22 de febrero del 2015 el caso está sobreseído. Si está sobreseído es porque tanto el fiscal como la juez no encontraron indicio alguno de delito en las actuaciones administrativas llevadas a cabo por este ayuntamiento. Yo estaba muy tranquilo y sabía que esto era así, porque había formado parte tanto de la mesa de contratación como de la junta de gobierno. Pero bueno, siempre te cabe la duda, ¿no? Cuando ves estas cosas, ¿habremos cometido algún error? Evidentemente no hemos cometido ningún error y me alegro, ¿no? Me alegro que el caso esté sobreseído y me alegro de que se pueda mostrar la transparencia con la que hemos trabajado desde el Ayuntamiento de Callosa. Más allá de que el caso se cerrase hace meses, el alcalde en funciones recuerda también que el edil se abstuvo en la votación de las adjudicaciones por las que se le denunció y subraya que las concesiones se realizaron a la propuesta más ventajosa. Sabay lamenta el daño que se le ha hecho a Alfonso Berenguer. Difamar en este país en el cual nosotros vivimos parece ser que es fácil, y si la responsabilidad, tanto jurídica como económica, por estas situaciones se manifestara en otro ámbito o de otra forma, pues evidentemente alguien se abstendría de decir estas cosas. Pero bueno, aquí difama que algo queda y al final se monta un pollo muy gordo, y ahora los que tenemos que dar la cara somos los que durante 8 años al frente de este ayuntamiento hemos hecho un trabajo para mí extraordinario. Alfonso Berenguer ha tenido conocimiento de que el juzgado número 2 de Villajoyosa había sobreseído el caso al presentarse en las dependencias judiciales para intentar personarse en él o obtener información. A partir de ahora, asegura, exigirá responsabilidades por el daño sufrido. Rosal Bed and Breakfast es el nombre del nuevo hotel que ha abierto sus puertas en la Vila Joyosa. Un establecimiento de 10 habitaciones cargado de encanto y con un esmerado cuidado por los detalles en cada uno de sus rincones. Un lugar en el que relajarse, desconectar y dejarse llevar por la magia del casco antiguo vilero. Una apuesta de la familia de hoteleros benidormenses Fuster Picó por el futuro turístico de la ciudad del color. Que creemos en la vila y teníamos ganas de hacer algo, y ellos nos facilitaron el lugar, nosotros teníamos la idea, pues surgió todo de manera informal, se fue formalizando y aquí estamos hoy. Pues es especial porque creo que así como venimos de Benidorm, de grandes hoteles, de turismo muy masificado, pues queríamos un poquito hacer algo más íntimo, más especial, más con encanto, y el sitio en el que está es lo que merece. Vamos, no podíamos hacerlo de otra manera.
El Hotel Rosal, en la misma plaza de la iglesia, es una apuesta más de Cerca Beds, que en este caso ha conseguido el alquiler de un edificio municipal que ha restaurado completamente para convertirlo en este nuevo hotel. Un ejemplo de colaboración entre iniciativa pública y privada que el alcalde en funciones, Jaime Lloret, espera que se pueda repetir muchas veces más en el futuro. Este caso es muy especial porque se trata de una colaboración público-privada. El edificio es municipal y lo que se ha hecho ha sido una licitación para que la familia Fuster Picó, o quien hubiera querido participar en la licitación, ha alquilado el edificio al ayuntamiento. Por lo tanto, el ayuntamiento ha puesto en valor un edificio que estaba en desuso y además va a tener unos ingresos extras porque en este edificio se haga un hotel con encanto y traiga gente de fuera. Yo creo que todo absolutamente positivo, positivo para el ayuntamiento, positivo para la ciudad, positivo para el casco histórico y positivo también para la familia Fuster Picó, que son empresarios con mucha tradición en el sector de los hoteles y que estoy seguro que va a sacarle un rendimiento espectacular al propio edificio y se va a ver beneficiada la vila en todos los sentidos. La inauguración de Rosal contó con la asistencia de numerosos vecinos de la ciudad y de personalidades políticas de la comarca como el senador Agustín Almodóvar o el director general de turismo Sebastián Fernández. La recuperación del mercado nacional y las altas temperaturas han provocado que hosteleros y hoteleros hayan hecho el agosto en pleno puente de mayo. Según un primer balance, la ocupación ha oscilado entre el 85 y el 90% en la Comunidad Valenciana, aunque en localidades como Valencia, Benidorm o Peñíscola se ha superado esta última cifra. Algunos de estos datos registrados coinciden con la celebración de una festividad, en el caso de la provincia de Castellón, las fiestas de la Magdalena, que hizo que la ocupación hotelera superara el 85%. En la provincia de Valencia los datos son extrapolables y se ha alcanzado la misma alta ocupación debido al tirón del turismo urbano y de la playa. En Alicante, la ocupación hotelera en mayo alcanzó el 75,89%, lo que representa un aumento de 4 puntos comparado con el año 2014. Los hoteleros de la ciudad de Alicante encaran con optimismo la temporada alta tras cerrar dos meses, abril y mayo, en los que la ocupación ha crecido casi 5 puntos respecto a 2014. Durante los días del Puente de Mayo se llenaron el 85,95% de las plazas, un 6,44% más que en 2014. De la Asociación Provincial de Hoteles valoran muy positivamente el dato de que mayo haya sido el mejor mes de la serie histórica en el que se ha dado mayor creación de empleo, lo que viene a confirmar la importancia de que el peso del sector servicios está logrando una recuperación económica con el aumento de puestos de trabajo y situando a la Comunidad Valenciana en los primeros puestos del país en turismo. Y nada, y esperemos que pueda contarles al final del programa que todo ha salido bien. Hoy espero que no termine en una palmera, que no termine colgada en una palmera. Esperemos que no haya tiburones. Y nada, nos vemos una vez que haya terminado el vuelo.
paracaídas ahí arriba. Uy, hostia, cómo se mueve. Ya estamos empezando a bajar. Ya estamos empezando a bajar. ¿O no? Ahora estamos subiendo otra vez. Señores, a ver si se nos puede ver con el fondo de Benidorm allí a lo lejos. Tomando estas magníficas imágenes, que como ustedes verán, llevo dos flotadores, uno naranja y el otro incorporado.